¿Les preguntamos si quieren jugar? Sí, buena idea. Disculpen. Disculpen, ellos. ¿Quieren jugar? No, creo que están ocupados. ¡Adelante, reyes de la selva! ¡Reinas! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Leones con prisa! Somos pequeños, pero somos tan rudos como... ¡Ay! Lo siento, juguemos con los mayores. ¡Nos adoran! ¡Sí, nos adoran! ¡Eddie, James! Oh, no. ¿Alguna vez fuimos así, pequeños? Debimos haber sido traviesos como ellos. No lo creo. Mira, ahí viene uno, muéstrate fiero. Mira esto. Estuviste aterrador. Gracias, es lo que quería. Oh, disculpa, cachorro. Yo no soy una alfombra. Busca un cocodrilo para jugar. Adoran esto. ¡Ay! No es así. Sí, lo hago. Ya no sigas. Tu aliento es apestoso. Nunca voy a crecer. Es aburrido y te da mal aliento. ¡Una carrera hasta la cima! ¡Vamos, Linus! Eres tan... lento. Oh, camino equivocado, camino equivocado. ¡Linus, vamos! Está bien que no cunda el pánico. Me estoy asustando, me estoy asustando. La próxima vez diré que no. Voy a fingir que tengo una pata lastimada. ¡Lo hice! ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo, Linus? Estoy disfrutando la vista. Estás atrapado. No, no lo estoy. Entonces sube, la vista es mejor. Oh. Lo siento. No me hagas subir hasta allá y darte una buena palmada. ¡Vamos! Me alegra que pudieras subir. ¡Vaya! ¡Asombroso! ¡Oh, es fabuloso! Pero tendremos que bajar de nuevo. ¡Mira el río! Me pregunto qué habrá del otro lado. Los leones que los matarían si pudieran. Mamá dice que el río es tan peligroso que los mantiene alejados. Suki, ¿quiénes son ellos? ¿No son James y Eddie? No lo sé. Debemos decirle a mamá. Ahí estás. Decirme qué, Suki. Vimos unos leones, mamá. No te oigo. ¿Estás segura de que esta es la mejor forma de hacer esto? Vimos unos leones que nunca antes habíamos visto. Nada de mentiras, Linus. ¡Los vimos por el río! No hay otros leones por aquí, Suki. No, tú nunca me crees. ¿Por qué no me crees? Está bien, viste otros leones. ¡Voy hacia abajo! Linus, mira en qué estado estás. Eres un desastre. Ven, te limpiaré. Déjame, mamá, me estás llenando de saliva. Mamá, ¿por qué Suki es tan fea? Mamá, ¿por qué Linus tiene cara de trasero? Un trasero de mandril. Nunca te dicen que va a ser tan agotador. Todos están dormidos. Se llama reposar. Tenemos suerte. Podemos descansar porque somos una manada. La mayoría de los animales no saben lo que es vivir así. Deberían vivir con nosotros. No funcionaría. ¿Por qué no? Nos los comeríamos. ¡Cállate! ¡Atrás! Eva, mira esto.
vagabundos. No puede ser. Vamos a darles el viejo 1-2. ¿El viejo qué? El viejo 1-2. Sí, sí, eso ya recuerdo. Puedo oler el miedo. Oh, ¿de veras? Pues no viene de este lado. Para mí viene del otro lado. Tienen dos alternativas: correr o pelear. ¿Y quién los hará correr? Nosotros nos encargaremos. Lo siento, estamos mejor aquí. ¿Sabes qué? Es mejor que te vayas. Tienen 5 segundos para largarse. Cuenta, Harry. 1, 2. La vida es tan corta. Y lo será para... ¡Dijeron 5 segundos! ¡Esto no es muy deportivo! ¡Y crucé de mi camino! ¡Te daré una lección que nunca querrás volver! ¡Oye, espera, va! ¡Vamos, diablo, pedazos! ¡Oye, eso es lo mejor que puedes hacer! ¡Te vas a arrepentir! ¡No pueden! ¡Están ganando! Pero están perdiendo. Ya me levantaré y te daré tu merecido. ¡Los harán polvo! Nos necesitan. Eva, Megan, encárguense del claro, nosotras del oscuro. Mamá, ten cuidado. ¡Mamá! Quédense aquí. ¡Váyanse de aquí! ¡Esta no es su manada! ¿Dónde están sus machos? ¡Fuera! ¡Solo son un par de grandes abusadores! ¡Regresen a donde pertenecen! ¡Cuéntelo, mamá! ¡Agárrate la oreja! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguense! ¡Vamos, Harry! ¡No pelearemos con hembras! ¿Qué creen que somos? ¡Déjennos en paz! Mandar a las leonas... ¡Me moriría de vergüenza! Han cometido... ...un grandísimo error... ¿Cómo cruzaron el río? Está infestado de cocodrilos. Tengo miedo. ¿Por qué nos atacaron, mamá? Quieren lo que tenemos. ¿Te lastimó? No creemos en el dolor. ¿Cierto, chicas? Au. ¿Estás bien, Eddie? Oh, sí, sí, bastante bien. Solo algo cansado. Oh, sí, yo también. Esto me hizo sentir como en mi primera pelea. Parece que los vagabundos quieren asumir el mando. Y lo que ellos quieren usualmente lo consiguen. Sí. ¿Sabes? Yo lo que quiero es un lugar muy cómodo para descansar. Oh, que nadie me moleste. ¿Eso que está ahí es un pedazo de tu oreja? ¿Qué dijiste? Yo diría que sí lo es. Nah, no te preocupes. Tienes oreja hoy, no la tienes mañana. ¿Están todas aquí? ¿Se encuentran bien? ¿Dónde está Eva? ¿Alguien ha visto a Eva? ¿Eva? ¡Eva! Oh, Eva, ¿qué te han hecho? Oh, Blek. ¿Tía Makiba? ¿Qué le pasa, mamá? Blek. Levántate, mamá. Levántate, por favor. Lo siento mucho, Blek. La asesinaron. Ahora nosotras te cuidaremos. Nunca estarás solo. No te preocupes, Blek. Ahora estás con nosotros. Somos tu familia. Tú puedes ser un hermano para Linus y Suki. Yeah.
¿Ellos regresarán? No lo sé. No te preocupes, Linus. Sabemos cuidarnos bien. Dijiste que aquí estábamos seguros. Oh, por favor, chicos. Miren alrededor. Somos una manada. Somos como... no lo sé. Somos como las estrellas. ¿Qué? ¿Salimos de noche? No. ¿Somos lindos, pero no hacemos nada? No. No sean tontos. Es porque todo el mundo nos señala. No, Fleck. Es porque solos brillamos, pero juntos realmente resplandecemos. Somos una constelación perfecta, mucho mejores por estar juntos. Imaginen si fueran un leopardo o un guepardo, ocultándose, viviendo solos, sin nadie con quien estar. Ese es el porqué. Niños. Síganme, sin hacer ruido. Debemos ser fuertes para protegernos. Para ser fuertes, debemos comer. Bien, lección de cacería. Nunca cacen a un búfalo a menos que estén con la manada. Son peligrosos, pueden lastimarlos. Pero la cebra... Suki, ¿qué haces allá arriba? No puedo ver bien. Uy. Ojalá tuviéramos rayas. El beige es tan aburrido. Quédense abajo hasta que yo les diga. Me vieron. Era tan linda, quería jugar con ella. Debemos conseguir comida. No hacernos amigos de ella. Ahora, ¿qué necesitan recordar cuando están cazando? Que todos somos estrellas brillantes. Si estamos solos, brillamos. Y en grupo... Olvídense de las estrellas. ¿Puedes repetir la pregunta? Cuando cacen, usen toda la cobertura disponible. Manténganse ocultos de su presa, tanto como sea posible. Y usen la sorpresa. Suki, mírame. No somos los animales más rápidos de por aquí. Somos fuertes e inteligentes. Bueno, algunos lo somos. Vean. Allí al frente. Alerta, niños. ¿Qué quiere decir alerta? ¡Basta! Dejen de hacer tonterías. Suki, deja de hacer tonterías. Esta vez observen. Un día tendrán que hacerlo. Las lecciones de caza son aburridas. ¡Vamos a jugar! ¡Sí, juguemos! ¡Basta! Mamá, los alertaste. Quédense quietos. Los distraeré. El búfalo podría matarlos. No se muevan hasta que yo regrese.